Y a ser posible, también me gustaría poder estudiar a fondo el foso de Paldea algún día. Me temo que de ahí, sin el permiso de la Liga y el director Claver, poco se puede hacer. Soy consciente de ello. Ya he solicitado los permisos necesarios. Espero recibir buenas noticias pronto. Uy, Marvin, perdona que casi nos olvidamos de ti. Este viaje puede ser una buena oportunidad para proseguir la búsqueda del tesoro más allá de las fronteras de Paldea. Préstame tu Smart Rotom un segundo, que voy a actualizar de la aplicación Pokédex. A ver. Se ha añadido la Pokédex de Norote a tu Pokédex. Vale. Listo. Así podrás registrar a todos los Pokémon que te encuentres en Noroteo. Tu madre ya me ha firmado la autorización para que puedas ir, así que no te preocupes de preocupar. Te la vas a pasar en grande, ya lo verás. Yo espero que sí. Yo soy fan de este juego, de verdad. Me encanta Pokémon Escarlata y Púrpura, de verdad. Qué bien contar con el apoyo de tan alguien encantador como Sinnoh, ¿no? Su entusiasmo resulta contagioso. Bueno, pues Marilyn, nos espera un largo viaje hasta Noroteo. Tendremos que ir en avión y luego en bus. Avísame cuando estés preparada para partir. Pues vamos a decir que ya, ¿no? Venga, va. ¿Lo tienes todo listo para partir hacia Noroteo, Marilyn? Sí. Excelente, pues cuando estemos todos, nos pondremos en marcha. Por lo que me han dicho los participantes, fuisteis elegidos al azar, así que igual no os conocéis. Yo voy como vuestra supervisora, pero eso no me impedirá aprovechar también el viaje. Lo cual me recuerda, ¿has oído hablar del libro Púrpura? Sí, lo conozco. Lo he leído un montón. Como debe ser, no se considera una de las publicaciones esotéricas más importantes del último siglo por nada. Verás, sería el autor del libro, es uno de los más ante mis antepasados, y tengo en mi posesión nada más y nada menos que el manuscrito original. A ver. Mira estas páginas, contienen varios borrones de la impresión y no pueden leerse bien. Vale, un Pokémon disco. Cuando me separé de la brigada, creo recordar que vi una figura de lo más enigmática en el fondo del foso del palde del foso. No sé si era un Pokémon, ni si estaba vivo siquiera. Su caparazón tornado por múltiples placas hexagonales brillaba como si de joyas se tratase su forma recordaba la de un disco. Es como Zygarde, de verdad. He decidido poner un nombre provisional a tan extraña, Terápagos. Me permito aventurar de que su propio cuerpo está formado por la sustancia que provoca la cristalización y el brillo de los Pokémon. Terápagos o Terapagos, no sé cómo le van a decir ustedes, pero bueno, yo le voy a decir Terápagos hasta que descubra bien cómo se llama realmente el nombre. En ella se hablaba de un Pokémon llamado Terápagos, un misterioso Pokémon que afirmó haber avistado en algún recóndito del lugar del Área Cero, aunque la mayoría de la gente cree que todo esto no es más que un cuento. Mi sueño es encontrar a Terápagos y demostré que Ariadne no mentía, pero por desgracia todavía no he conseguido que me den permiso para acceder al Área Cero. No te preocupes. En fin, no pasa nada. Por el momento me centraré en hacer lo que está en mi mano. Profesora, estamos listos. Bien, ya estamos todos. Pues nada, grupo, emprendemos la marcha hacia la comarca de Noroteo. Venga. Vamos a hacer Noroteo, pues. Bueno, ahí hay un avión con un Dragonite. Ustedes no lo pueden ver porque como que se pone un poquito borroso. El tesoro oculto del Área Cero. La máscara turquesa. Primera parte. Qué emoción, de verdad. Qué emoción con esto. ¡Por fin hemos llegado! Me duele todo el cuerpo, de verdad, entre el viaje en avión y luego todo el trecho en bus. Bueno, lo importante es que ya estamos aquí. No falta nadie, ¿verdad? Estamos todos. ¡Sí! En ese caso, bienvenidos a Noroteo, la comarca que nos acogerá durante el campamento. También es mi primera vez visitando estas tierras. Mirad qué maravilla de azorrales.
Un poco más adelante se encuentra Villa Versuy. Será donde nos estableceremos durante el viaje. Señor, no me encuentro bien. Ay, vaya, se me ha mareado esa criatura. Pues nada, chicos, ¿por qué no nos tomamos un descansito para este viaje tan pintoresco? Marvin, un segundo, ¿te puedo pedir un favor? A ver, dime. ¿Podrías ir a avisar de nuestra llegada al encargado de la Virgen Turístico de Villa Versuy? Y de paso, coméntale que tenemos un alumno indispuesto. Yo me encargo. Me sacas de un aprieto con el pequeño malo. Creo que será mejor que me quede aquí con él. Venga, va. Voy a ver a qué nivel están mis miembros. También, por ejemplo, explorar Pokémon salvajes. ¡Un Yanma! ¡Qué chido! ¿Qué nivel están? ¿Dónde está el Yanma? No lo veo. ¿Dónde se fue el Yanma? Ah, ahí está el Yanma. No, ya es cobarde. Un Spinarak ahí. Al 57. ¡Niesta de! Un nivel bastante bajo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver. ¡Y Puchiena! ¡Qué chido! ¡Zumbido! Mira, cómo me tira. Pero aún así pegan feo, ¿eh? Para que vean. Sí, 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 rápido eres. Me da bastante igual. A ver, mátalo, ánfalos, de una vez. Otro zumbido, esto no me quita nada. Ya está. Toma ya, ánfaros. Ahorita les muestro mi otro equipo. Bueno, 84 ya para él. Esto quiere decir que voy a ir tantito a acceder un poco a las cajas. Y espérenme un segundo, chicos y chicas.